Partido importante, te hiciste dueño de la mitad de la cancha. Atlanta encontró, quizás después del gol más que nada, pero desde un primer momento propuso jugar al fútbol y ir a buscar al rival. Sí, sí, sabíamos que era un rival que los primeros 10 minutos iban a tratar de atacar como sea. Nos costó acostumbrar un poco a la cancha, pero cuando logramos agarrar la manija, manejamos bien el partido y creo que fuimos justo ganadores y por eso ganamos ampliamente. Creo que teníamos que haber hecho más goles, pero lo importante es que el equipo no se desesperó y manejó la pelota y eso es bueno también, ¿no? Quizás se excedieron ese toqueteo en el final en vez de ir a buscar un tercer gol para liquidarlo. Y lo que pasa es que también habíamos hecho un desgaste grande el otro día con Merlo, de ir todo el tiempo, ahora estábamos 2 goles, ellos eran los que tenían que venir a buscarnos, y bueno, sí, todos creo que podíamos haber hecho 1 o 2 goles más. Pero bueno, contento porque encontramos otra faceta que era también manejar la pelota en estos partidos para no correr tanto, así que ahora disfrutar que quedamos primero, ¿no? Punteros, ¿cómo hay que salir a jugar de nuevo de visitante como hoy? 2 bajas importantes, no van a estar Perujo, llegó a la quinta amarilla, y Galeano, suponemos, por el golpe en el tobillo. Sí, son 2 jugadores importantes, pero acá somos 40 en el plantel, todos tienen que estar preparados. Desde un principio, digamos, que a cualquiera le puede tocar, así que al que le toque seguro lo va a hacer de la mejor manera y con mucha confianza de que tenemos que ir allá a Pilar a ganar. Nosotros no nos podemos bajar más ahí arriba, sabemos que Chicago está bien, pero nosotros también, así que contento y disfrutar ahora, ¿no? En una época Atlanta le costaban los equipos que se metían atrás. Fue Chicago y Villa Crespo y jugando le complicó la vida. Hoy Dalmine es un equipo que también intenta jugar al fútbol con 3 mediapuntas y un delantero, y Atlanta en el palo y palo hizo el primer gol y quizás sacó la ventaja. Fénix también es un equipo que intenta jugar al fútbol. ¿Le viene bien eso a Atlanta o quizás a veces le conviene después de un partido como el de hoy un equipo que se le meta atrás? No. Yo soy de pensar que nos conviene más el equipo que nos ataque. Nosotros sabemos que en cualquier momento podemos hacer un gol, así que los equipos que nos vienen a atacar y nos dejan espacio, eso nos va a facilitar para jugar. Prefiero jugar siempre con este equipo y no con equipos que te vienen a jugar 9 jugadores a otra mitad de cancha, ¿no? Por un costado, por el otro, por el medio, ¿dónde te sentís más cómodo o dónde quizás ves que podés darle más al equipo? A donde el técnico me pida, la verdad que le agradezco la confianza que me está dando. Así que nada, rindiendo donde él me ponga y tratando de aportar de donde uno pueda para darle una mano al equipo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Turco, y felicitaciones por el gran partido. Gracias.